Extreme English course, prepositions of place, today's lesson number 10. Clase número 10, prepositions. No es prepositions, no, es prepositions. Prepositions of place, a place, prepositions of place. Bien, vamos a recapitular la clase anterior para pasar al tema. Tenemos first, repite conmigo por favor. Second, third, fourth, fifth, 20th, 30th, 1/3, 3/4, 5/6, 1/2, 3/2, y ya. Bien, vamos a arrancar con el tema de las preposiciones de lugar. Tenemos aquí una pregunta básica. Where is the doll? Y aquí tenemos la muñeca. This is the doll. ¿Dónde está la muñeca? Y aquí tenemos una caja. Caja en inglés se dice box. Tenemos las principales preposiciones de lugar, prepositions of place, porque son las más fáciles de ver. Como estamos en temas básicos, vamos a ver, tenemos in. In significa en, pero adentro. O sea, tiene que ver adentro. Por ejemplo, no podremos decir in the box y que esté afuera. Tiene que ser dentro, ¿sí? Where is the doll? ¿Dónde está la muñeca? Eres, está. In the box, o sea, dentro, aquí, aquí, aquí. In the box. Near, cerca de. It is near the box. Está cerca de la caja. Está cerca, sería aquí. Near the box. Behind, detrás de. What is the doll? It is behind the box. Está detrás de la caja. Inside, dentro de. It is inside the box. Dentro. Sería igual que in. In the box o inside the box. Sería lo mismo. Above. Above es encima. Arriba de. Por ejemplo. No es, si tú tomas la muñeca y la colocas arriba de la caja, no está encima de la caja. Está sobre la caja. Above, encima. Sería como cuando la colgáramos de un cordoncito, así como cuando a los niños, a los bebés, les cuelgan juguetitos en la cuna o en la carriola, eso es encima, ¿sí? Entonces sería above. Outside, afuera de. What is the doll? It is outside the box. Afuera de la caja. In front of the box. Enfrente de. What is the doll? It is in front of the box. On significa sobre. What is the doll? It is on the box. Next to, a un lado de la caja. Por ejemplo, aquí, the doll is next to the box. Bien, acá tenemos otros ejemplos. Tenemos aquí bank. Repite conmigo, bank, banco. Restaurant, restaurant. Restaurante. Pharmacy. Pharmacy. Farmacia. Hotel. 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 School. School. Escuela. Con la preposición at, vamos a decir que estamos en un lugar. Por ejemplo, lo que se utiliza mucho es at school. I am at school. Estoy en la escuela. Con eso, tú dices que estás en cualquier lugar de la escuela, ya sea en un salón, en el baño, en el pasillo de la escuela, en la biblioteca, en cualquier lugar. No das especificaciones, simplemente dices, I'm at school. Near, cerca de. The pharmacy is near the hotel. The hotel is near the school. Behind. Si lo vemos desde esta perspectiva, desde acá, ¿sí? Estaríamos viendo que el banco está detrás del hotel. The bank is behind the hotel. Inside. Inside. No podríamos decir algo a menos que nosotros estuviéramos dentro de. ¿Sí? Por ejemplo, I'm inside the bank. Estoy dentro del banco. También podríamos decir I'm in the bank. Serían sinónimos. In con inside. Inside de cualquiera de estos edificios. Above,
ya quedamos que es encima de. Outside, afuera. Por ejemplo, I'm outside the bank. Outside the restaurant, afuera del restaurante. Outside the pharmacy, afuera de la farmacia. Y así con cualquiera de ellos. In front of, enfrente de. Por ejemplo, the restaurant is in front of the school. The bank is in front of the hotel. Between, en medio de. Por ejemplo, the hotel is between the pharmacy and the school. On significa sobre. Aquí no podemos representar ningún ejemplo. Next to, a un lado de o próximo a. Por ejemplo, the bank is next to the restaurant. The pharmacy is next to the hotel. And the hotel is next to the school. In, adentro de. I'm in the bank, estoy dentro del banco. I'm in the restaurant, estoy en el restaurante. Y así sucesivamente. Aunque con este no se usa mucho. Este más bien lo usas, por ejemplo, cuando estás en tu casa, en tu cuarto. I'm in my room, estoy en mi cuarto. I'm in the bathroom, estoy en el baño. I'm in the kitchen, estoy en la cocina. Near, cerca de. Por ejemplo, the pharmacy is near the hotel. Está cerca del hotel. Y ya con esas serían todas. Bien, amigo, ¿qué tal? ¿Qué te gustó esta clase? ¿Les gustó? A mí me encantó. Esto es algo muy sencillo, es algo muy fácil. Les quise poner dibujitos para ilustrar un poquito más la clase. Estoy muy contento del curso. Por favor, si te gustó el video, te encargo un gran like, suscríbete al canal, dale click aquí enseguida. Aquí tengo los links para que agarres el curso desde cero, lo inicies desde el inicio y no tengas pretextos para aprender inglés. Yo tengo toda la paciencia del mundo y espero que tú también la tengas, porque recuerda que dice el dicho, nadie hará más por ti de lo que tú estés dispuesto a hacerlo. ¿Sí? O sea, yo tengo toda la disposición, pero tú también tienes que tener disposición. Bien, nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.